Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un programa especial de los Juegos Nacionales de Invierno 2018. Estamos en Ushuaia, más precisamente en el Cerro Castor, para revivir lo mejor de esta jornada de viernes aquí en el Fin del Mundo. Mi nombre es Daniel Contreras y junto a Esteban Parovel estaremos repasando todo. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda nuestra patria deportiva? Recibiendo en este caso la primavera a pura nieve en el Fin del Mundo con estos Juegos Nacionales de Invierno. Tercera jornada competitiva que vamos a estar justamente repasando en el día de hoy. Exactamente, a pura nieve recibimos la primavera aquí. Impresionante, aquí en la base del Cerro Castor. Un manto de nieve blanco impresionante, pero nosotros estuvimos desde temprano allí en Tierra Mayor, donde se estuvo desarrollando el biatlón. Allí estuvimos, obviamente, tanto para la jornada masculina como la femenina. Y bueno, obviamente una jornada desde muy temprano, como decíamos, comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana y realmente tuvimos atletas de primer nivel. Sí, así es, en lo que fue la prueba de persecución femenina, la que tuvo nuevamente a Cecilia Domínguez como la gran exponente de la jornada, como la biatleta destacada del día, junto a María Giró, las dos olímpicas que tuvo esta prueba, con las pecheras 43 y 44, destacándose en la jornada también una juvenil, en este caso se coló en el podio, Dani. Exactamente, hablamos de Sofía Kidasiuk, la rionegrina, que con solo 19 años se metió en el podio ahí, peleando entre las dos olímpicas. Obviamente María Giró con un poquito más de edad y con mucha trascendencia a lo largo de los años, pero María Cecilia Domínguez es actual olímpica. Este año estuvo disputando el Mundial en Pyeongchang, en Corea. Así es, estuvo recientemente con el equipo argentino en Pyeongchang. Hay que decir que ya se había adjudicado la prueba de ayer en lo que había sido el sprint. La había tocado partir desde el primer lugar en lo que fue esta competencia de persecución, cuando vemos cómo arribaba a la meta allí María Giró, y en este caso no se alteraron las posiciones porque las tres primeras justamente del sprint de ayer dominaron hoy lo que fue la jornada de persecución. Recordemos que se dieron los 2 kilómetros primero del circuito del esquí de fondo, ingresaron al polígono, hicieron sus tiradas en el polígono, primero de tendidas, después de paradas, y terminaron completando de esta manera el circuito durante 5 vueltas, si se quiere. Exacto. En el esquí y 4 veces en el polígono. Exactamente, y ahí vemos entonces la llegada de la gran ganadora de estos Juegos Nacionales de Invierno en Ushuaia. A ver, María Cecilia Domínguez, obviamente por algo es olímpica, ¿no? Se ha quedado y ha estado en todos los podios de los Juegos Nacionales de Invierno desde su comienzo allí por Cabiagüe 2016, luego en Bariloche, en su tierra, ¿no? Y acá ya tiene 3 oros, ¿no? En estos 2018, en estos Juegos del Fin del Mundo. Exactamente, y para eso vamos a escucharla a ella entonces y a las protagonistas en este biatlón femenino. Contenta, fue una linda experiencia después de mucho tiempo que no se hacía biatlón acá, así que muy muy contenta también por los resultados, obviamente, más que contenta. Más allá del rendimiento deportivo en sí, imagino que uno tiene el orgullo también de poder recibir a las distintas delegaciones, y esto de ser anfitrión se vive distinto. Sí, la verdad que sí, un compromiso bastante grande, ¿no?, por parte de la provincia de llevar a cabo estos juegos, así que sí, una alegría de recibir a todas las delegaciones, que este año son más que el año pasado, así que
¿Se piensa en el futuro? ¿Se va trabajando también en las bases como para que se siga desarrollando la actividad? Sí, sí. Sobre todo estamos ya con un semillero bastante importante de chicos que están ya haciendo una escuelita con Fede Moyano. Y bueno, la idea es de seguir en la práctica y seguir incorporando fondistas en esta disciplina que es tan linda, ¿no? Por suerte, muy contenta de estar en la tercera edición presente, así que feliz. La verdad fue un esfuerzo de mucho entrenamiento y poder estar en todas las ediciones en el podio, increíble. Sí, realmente, bueno, un récord para estos juegos y también sumando para tu provincia. Bueno, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo viste la pista? Las condiciones, un día muy, pero muy frío hoy. Sí, hoy fue el día más frío. Estuvo dura, estuvo María Giró, que es una competidora olímpica y excelente, así que estuvo bastante peleada la carrera. Bueno, ¿y cómo es también a las demás chicas, a las demás competidoras? Hay gente también nueva en el biatlón, me parece que también hay semillero como para seguir apostando, ¿no? Sí, sí, por suerte sí. Yo, en lo personal, muy contenta y todo el equipo de que cada vez se sumen más mujeres. Bueno, y contame un poco la diferencia, ¿no? Porque, bueno, fuiste atleta olímpica hace muy poquito, como en el esquí de fondo. Digo, pero acá hay que combinar las dos, el esquí y el tiro con carabina. Sí, sí, la verdad, igual las pistas de fondo son mucho más duras. Y el tiro me está costando en el último tiempo un poco, pero por suerte vamos mejorando. Bueno, ¿y cómo nace? Porque al principio quizás te dedicabas más al esquí, pero también después con el tema del tiro, digo, también dónde entrenás, sé que estuviste también en la parte de militar ahí en Bariloche. Sí, estoy entrenando con el equipo de esquí del ejército y ellos me prestan las instalaciones para que yo pueda entrenar. Bueno, por último, nada, preguntarte cómo sigue, cómo continúa esto después de un año muy, pero muy movido para vos. Sí, ahora seguimos esquiando hasta que se vaya la nieve en Bariloche y después prepararnos para la nueva temporada de Europa. La palabra entonces de María Giró y también de María Cecilia Domínguez, realmente dos referentes, dos exponentes de nuestro deporte de invierno y también de nuestro deporte olímpico, realmente un nivel espectacular el que mostraron. Y quiero recordarte también a vos, Esteban, ¿no? Que nos escriban a través de nuestro hashtag Juegos Invierno 2018, a través de todas nuestras redes sociales en Deporte B. Aprenderse con todo. Exactamente, en Deporte B, arroba canal Deporte B, en la televisión pública Fueguina, TVP Fueguina y la Secretaría de Deportes de la Nación, arroba Deportes AR. Arrancamos, si te parece, de las mujeres nos vamos a lo que ha sucedido con la rama masculina. Vamos hacia el polígono nuevamente, allí montado en Tierra Mayor con lo que ha sido justamente esta jornada matutina. Cuánto frío, ¿no? Uy, tremendo estuvo en el día de hoy. Y el viento. Ha sido realmente condiciones extremas las de trabajo también, condiciones adversas para ellos a la hora de la ejecución de esta carrera que ha tenido nuevamente, en este caso, a Damián Barcos como el máximo exponente, como el ganador con la pechera 32, que pudo de esta manera sumar el podio, sumar lo más alto del podio, porque venía justamente el 31 adelante, venía Martín Trumpio después de lo que había sido la jornada de ayer, después del sprint, pero en este caso pudo descontar y pasarlo y de esta manera alzarse con lo más alto del podio. Exactamente, también empezamos a ver entonces ahí también en la parte de que recorrió Axel Chiufo, también el río Negrino que entrena ahí en el Cerro Otto de esta provincia. Axel Chiufo, justamente el año pasado fue el ganador de la prueba. El campeón nacional. Exactamente, y Barco fue segundo. Bueno, ahora se invirtió, Barco tuvo mucha, pero mucha precisión en el polígono, en el disparo, y ahí lo vemos precisamente al río Negrino, también, justamente
son compañeros con Axel, no son compañeros y entrenan juntos, ahora se dio para barcos. Y bueno, lo que vimos realmente, la precisión que tuvo a pesar del viento en el polígono, fue determinante. Y Damián, en este caso, embarcado hacia el triunfo, embarcado hacia la medalla dorada, se quedó con lo más alto del podio y tuvo su premio mayor entonces aquí en el fin del mundo. Pudo llevarse nada más y nada menos que la dorada en estos Juegos Nacionales. ¿Y qué te parece si los escuchamos a ellos entonces para que nos digan cómo vivieron esta jornada de invierno allí en Tierra Mayor? Hoy cambiaron las condiciones de nuevo, preparamos un poco para más caliente y estuvo heladísimo, así que también se notó mucho el clima en el viento, con el viento en el polígono, que eso te varía mucho el tiro, así que hoy estaba complicado para pegar, hoy estaba difícil. Creo que fue la más peleada de estos días porque éramos cuatro que íbamos ahí rotando las posiciones. Para la gente que por ahí no está nacido a la nieve, sin duda es que es una de las pruebas invernales más vistosas. Sí, la verdad que sí. El tiro le agrega esa como un condimento especial que hace eso, que haya variaciones en las posiciones, porque uno puede esquiar muy fuerte, pero si no le va bien el tiro, se va para atrás. Entonces hay muchos cambios en el liderazgo durante la carrera y eso lo hace más entretenido, ¿no? Para el público que lo está viendo y como corredor también está espectacular. Y además está el factor psicológico. En el último polígono estábamos los cuatro tirando. Todos sabíamos que el que erraba se quedaba ahí y los otros se iban. Y eso es algo muy importante, ¿no? La parte psicológica al momento de tirar. Como uno de los referentes de la actividad del biatlón, ¿está creciendo? ¿Vienen surgiendo nuevas camadas? Sí, la verdad que sí. Sobre todo con los Juegos Nacionales se está viendo que hay más escuelas en distintas provincias, porque antes por ahí era casi todo en Bariloche, bastante en Ushuaia, pero el biatlón como que se había dejado de hacer un poco acá. Así que la idea también de los Juegos Nacionales es como empezar a desarrollar eso y que se vea en todos lados. Es un deporte que la mayoría de la Argentina no se conoce. Así que eso está muy bueno y se ve en pibes nuevos. La verdad que se me dio hoy la carrera. Un día, o sea, particular, muy de invierno, ¿no? Muy fresca, sí. La verdad que muy contento. Con Axel siempre venimos ahí peleando los puestos. Este año le pude ganar. Así que bueno, muy contento por él también, por su segundo lugar, que representamos a Río Negro, ¿no? Contame un poco de la disciplina, para el que no conoce demasiado, ¿de qué se trata el biatlón y particularmente la modalidad que hicieron hoy? Bueno, hoy hicimos una carrera que se llama persecución, que son 12 kilómetros y medio. O sea, se larga la primera vuelta, se tira de tendido, segunda vuelta de tendido, tercera vuelta de pie y cuarta vuelta de pie y se finaliza con una vuelta esquiando. Trabajamos mucho lo que es la caída del ritmo cardíaco, ¿no? Porque nosotros necesitamos bajar muy rápido las pulsaciones. Venimos en 180, 185 pulsaciones y llegamos a tirar entre 135, 140 pulsaciones. No en reposo, pero se siente, ¿no? Claro, totalmente. Un cambio brusco. Un cambio muy brusco, sí. ¿Y cómo estuvo la pista hoy? Me decías, recién remarcábamos eso, ¿no? Llegó la primavera, pero un día totalmente de invierno, mucha nieve acá en Tierra Mayor. Sí, la verdad que es muy frío hoy. Hoy largamos con frío. La verdad, de ayer a hoy cambió otra vez, ¿no? Primavera. ¿Y la pista cómo está? ¿Cómo la sentiste? No, la pista, todo muy excelente, muy lindo. Todo, la verdad que increíble. La palabra entonces de Damián Marcos y de Axel Siufo, los rionegrinos, que ocuparon el primer lugar y el segundo allí en Tierra Mayor. Y seguimos disfrutando de la nieve, seguimos disfrutando justamente de Cerro Castor, seguimos disfrutando de estos juegos, en este caso con esta tercera jornada competitiva, que obviamente en este caso tenemos que ir a una pausa, pero tenemos muchísimo más. ¿Sabes cuánto está haciendo ahora? No, a ver, ¿cuánto? Decirlo despacio, bueno, sí, con miedo. 6 grados bajo cero entonces aquí en el Cerro Castor, en la base encima. No. Igualmente seguimos poniéndole calor y color a la jornada competitiva. Vamos a una pausa. Ya venimos con este clip, nos vamos al corte, ahí volvemos.